Nothing seems to evoke the unique spirit of Mexico quite as well as the handmade crafts created by its artisans. Every Mexican marketplace proudly displays wares rooted in traditions hundreds of years old. Baskets, clothing, pottery, and jewelry are hawked on practically every street corner. It's a bargain hunter's paradise, and haggling is a fine art in Mexico. For high-quality products, it's better to go to a special center known for its finer crafts. The most famous center for Mexico's superlative rugs and blankets, called Serapes, is Teotitlan del Valle. Most of the weavers in this rustic mountain village still spin their own yarn using old-fashioned spinning wheels and a lot of elbow grease. Este es el huizache, es el color negro y café o beige. Y con la cáscara de nuez también pintamos, así como estos son también de la nuez, en colores beiges y cafés. Este es el musgo, que son los colores así, y la granada en este color, tono verde y amarillo. Y son todos los colores vegetales que ocupamos. Estoy trabajando yo en este momento. Es un diseño original, original de nosotros. Un trabajo como estos, llevamos a, para terminar uno de estos tapetes, llevamos alrededor de tres semanas de trabajo, trabajando de 6 a 8 horas diarias. Bueno, para aprender a trabajar, para aprender a hacer este tipo de trabajos, pues es desde muy temprana edad. Yo empecé a los 9 años a trabajar en esto, o sea que ya tengo muchos años haciendo esto. Y pues al empezar es difícil, pero con la práctica, para aprender a hacer muy bien los diseños en unos 3 años. Aquí en la casa trabajamos toda la familia, desde mis papás, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, trabajamos aquí todos. Y lo que más hacemos es los tapetes tradicionales. Sí hacemos también, por ejemplo, como este ya es un diseño de navajo. Este es la serpiente emplumada, simboliza el dios Quetzalcóatl. Sí hacemos también, por ejemplo, como este tapete, que ya es una reproducción del pintor Escher. Y hacemos también otros, como por ejemplo aquel de la esquina, es un matice. The weavers produce a wide variety of designs that range from traditional Mixtec and Zapotec patterns to the modern paintings of Picasso, Escher, and Miro. Their rugs are widely distributed, but many people enjoy a trip to the weavers' homes and workshops to select an original work of art.